amna say sañu na la man ma am katan sama katan ko ko nga xamne katan yalla rek mo wër kon kay wa gi na aljanna wa ci li ci ko fu nga xamne li bëgg ci yow ala mo ibn akhu ni borom bi tabaraka wa taala bam demé ba ala mo wi yu ko ala nak ci par leur viol dévasté. Je suis l'aide par leur haine confessée. Je suis là par leurs horreurs torturées. Frente de Liberación Nacional. Comunicado número 1. Hermanos argelinos, ha llegado la hora de salir de la larga noche y de la gran miseria en la cual durante 130 años la opresión colonial nos ha tenido sumergidos. El momento de la lucha se acerca. El objetivo es la independencia nacional. Para evitar un fatal y sangriento conflicto, proponemos a las autoridades francesas una honorable base de discusión a condición de que ellas reconozcan a nuestro pueblo el derecho de disponer de sí mismo. Argelinos, uníos, preparaos para la acción. El Frente Nacional de Liberación os llama a la lucha. Ahí va esta. Vamos a ver. Un 5. Paso. Un 6. Bueno. Y ahí va esta. Qué suerte. Abril 1956, Frente de Liberación Nacional. Comunicado número 24. Hermanos de la Casbah, la administración colonial es responsable no solamente de la gran miseria de nuestro pueblo, sino también de los vicios degradantes de tantos hermanos nuestros olvidados por su propia dignidad. La corrupción y el embrutecimiento han sido siempre las armas más peligrosas del colonialismo. El Frente de Liberación Nacional llama a todo el pueblo a la lucha por su propio rescate físico y moral, premisa indispensable para la conquista de la independencia. Por lo tanto, desde hoy, la autoridad clandestina del FLN establece la siguiente por su propio rescate físico y moral, premisa indispensable para la conquista de la independencia. Por lo tanto, desde hoy, la autoridad clandestina del FLN establece las siguientes prohibiciones. Se prohíben el juego de azar, el consumo y el comercio de cualquier tipo de droga, el consumo y el comercio de bebidas alcohólicas, la prostitución y su explotación. Los transgresores serán castigados. Los irreductibles serán castigados con la muerte. ¡Bienvenido!
20 de junio de 1956, hora 10:32. Vamos, hables todos a la vez. ¿Qué queréis? Sí, señor, queremos verle. Escucha, Sorel. Estos quieren hablar con el comisario. Adelante. Es mejor que te quedes aquí, si no vuelves a hacer lo mismo que antes. Pero en París no puede ni siquiera imaginar lo que está ocurriendo aquí. Hay que provocar una intervención del gobierno antes de que sea demasiado tarde. Y nosotros, los de la prensa, tenemos que movernos. ¿La policía? Claro. Pero también ellos se mueven entre mil obstáculos. Sí, 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 señor, es así. Todo un lío de competencias. No, no. La legalidad democrática. Trabas y más trabas. Y ellos disparan. No, no, el magistrado pretende una instrucción formal. Sí, señor. Sí, señor. Sí. Tienen que moverse. Comprendo. Pero la prensa, movilizando a la opinión, y usted no podría... Está bien, como quiera. Y entonces que nos degüellen a todos. Sigamos. 15 horas. Atentado a una patrulla del tercer batallón. 3 militares heridos. Lugar, calle Lanciani. 15:30. Tiroteo contra una patrulla de guardias territoriales. Lugar, cruce de la calle Consular con la avenida General Laquier. Perdona. ¿Sabes lo que querían esos señoritos de París? Que nosotros siguiéramos hablando de pacificación, de hermanos musulmanes. ¿Qué, Corbier? ¿Qué me dices? Nos está chocheando. El gobernador general de Argel decreta, artículo primero, la venta de los productos medicinales farmacéuticos adecuados para la curación de heridas por armas de fuego podrá ser efectuada solamente a aquel que presente una autorización escrita de la prefectura. Artículo segundo, los dirigentes de todos los hospitales están obligados a entregar a las autoridades de policía una declaración inmediata de ingreso y de curas para todas las personas heridas admitidas en sus instituciones. La prefectura de Argel comunica: a lo largo de estos últimos días, decenas y decenas de atentados han sido perpetrados en la ciudad. Se piensa con fundamento que los autores provengan de la Casbah.
o que de cualquier modo ellos han encontrado un refugio rápido y fácil en las calles de los barrios árabes. Como consecuencia de ello, para remediar sin retraso la inseguridad reinante en la ciudad, el prefecto de Argel ha decidido que el acceso a la casbah se realice solamente a través de puestos de bloqueo bajo control militar, donde los ciudadanos que transiten deberán exhibir sus documentos y someterse a eventuales pesquisas. Estate en la fila, tú. Documento. Mañana nos vamos a la playa. A lo mejor hace mal tiempo. ¿Dónde vas tú? Documentos. Yo soy francés, ¿sabes? Ah, bien. Gracias. ¡Quieta! ¡Mastiqui! ¡Basta! ¡Basta! Déjala pasar. Vete. Mira de dónde estamos. 20 de julio de 1956. Hora 11:20. ¡Pobrecillo! Parece ser que era jovencísimo. ¡Asesinos! 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 ¡Basta ya! ¡Hay que acabar con ellos! ¡Allí está uno! ¡No te corres así, rata negra! ¡Mira cómo escapa! ¡Paradlo! ¡Asesinos! ¡Asesinos! ¡Vamos! ¡Hay que ¿Dónde vamos? A la calle de Tex. ¡Alto! Buenas noches. Buenas noches. ¿Nos deja pasar? Demasiado tarde. A esta hora no se puede entrar en la casma. Es imposible. Prensa, vienen conmigo. Está bien. Pase. Gracias. Vamos, Henry. Thank you.
mercader. Con los demás intentando parar a la gente. ¡Vete! Pero dice que así le matamos el juego. ¡Nos matarán a todos allí! ¡Párate, por favor! ¡He dicho que párate. Te vayas! ¡Calmaos! ¡Volved a vuestras casas! Si respondéis a la provocación, os matarán. ¡Dejad hacer a la organización! ¡Nosotros os vengaremos! ¡Os lo aseguro! De enero de 1957. ¡Viva! ¡Vivan los paracaidistas! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los paracaidistas! El señor Raymond Lefebvre, inspector general de la administración, ha presidido una reunión en la que han sido tomadas importantes decisiones con el fin de asegurar el orden público y la protección de las personas y los bienes. En particular, ha decidido enviar a Argel a la 10ª División de Paracaidistas, hasta ahora comprometida en las operaciones antiguerrilla sobre el altiplano Capítulo. El comandante general de la 10ª División asumirá en Argel la responsabilidad del mantenimiento del orden y tendrá a disposición, con este fin, todos los medios civiles y militares previstos para la defensa de la zona. Apellido Mathieu, nombre Philippe, nacido en Rennes el 3 de mayo de 1906, grado teniente coronel, escuela politécnica y cum laude en ingeniería, campaña Segunda Guerra Mundial, movimiento de resistencia antinazi, campaña de Italia, guerra de Indochina, guerra de Argelia. Parece ser que en los últimos dos meses se ha logrado una media de 4,2 atentados al día, incluidas las agresiones individuales y las explosiones. Como es natural, los términos del problema son, primero, el adversario, segundo, el método para destruirlo. Hay 80.000 árabes en la casbah. ¿Están todos en contra nuestra? Sabemos que no. En realidad solo hay una minoría que se impone con el terror y la violencia. Esta minoría es el adversario que tenemos que aislar y destruir. Cerrad también allí. Es un adversario que se coloca en la superficie y en la profundidad, con métodos revolucionarios bien combinados y con tácticas originales. Adelante, Martín. Es un enemigo anónimo, irreconocible, mezclado con otros mil que se le asemejan. Lo encontramos en todas partes, en las callejuelas de la casbah, en las calles de la ciudad europea y en los lugares de trabajo. Estas son redadas efectuadas por la policía. Las cámaras estaban escondidas en las salidas de la casbah. Se ha pensado que estas películas pudieran ser útiles. Y son útiles, por supuesto. Por lo menos para demostrar la inutilidad de ciertos métodos o su insuficiencia. He elegido estas películas porque han sido tomadas en las horas que han precedido a algunos recientes atentados terroristas. Por lo tanto, entre estos árabes, hombres y mujeres, se encuentran los responsables. ¿Pero cuáles son? ¿Cómo se les puede reconocer? Controlar los documentos es ridículo. Si hay alguien que los tiene en regla, es precisamente el terrorista. Notad la intuición del operador. Ha comprendido que en esa caja tenía que haber algo. Y se ha parado a observarla.
Y quizá la bomba estaba escondida justamente ahí en un doble fondo. ¿Quién lo sabe? Nosotros no lo sabremos nunca. Vale ya, Martín. Tenemos que comenzar desde cero. Las únicas informaciones que tenemos son acerca de la estructura de la organización. Y comenzaremos por esto. Es una organización en forma de pirámide formada por una serie de sectores. Los sectores, a su vez, están formados por una serie de triángulos. El vértice de la pirámide es su estado mayor. El responsable militar del ejecutivo político encuentra al hombre adecuado y lo nombra responsable de un sector, número uno. El número uno, a su vez, elige otros dos. El número dos y el número tres. Se forma así el primer triángulo. Ahora el número dos y el número tres eligen dos hombres cada uno. El número 4 y el número 5, y así en adelante. La razón de toda esta geometría es que cada militante conoce de toda la organización solamente a tres miembros: su responsable que lo elige y sus dos gregarios que ha elegido él mismo. Los contactos se realizan solamente por escrito. Por esta razón, no conocemos a nuestros adversarios, porque en la práctica ni siquiera ellos se conocen entre ellos. ¿Conocerles? Significa eliminarles. La base de este trabajo es la información. El método es el interrogatorio. Y el interrogatorio se convierte en método si es conducido de forma que se obtenga siempre una respuesta. En la situación actual, demostrar una falsa humanidad no lleva más que al ridículo y a la impotencia. Pero a pesar de todo, no depende solo de nosotros. Nosotros necesitamos tener la casma a nuestra disposición. Tendríamos que seccionarla e interrogarla a toda ella. Y aquí nos encontramos frente a una maraña de leyes y de reglamentos que continúan siendo operantes como si Argel fuera un lugar de veraneo y no de batalla. Nosotros hemos pedido carta blanca, pero es difícil poderla obtener. Hay que encontrar entonces la ocasión que legitime nuestra intervención y la haga posible. A todos los militantes, después de 2 años de dura lucha en las montañas y en la ciudad, el pueblo argelino ha obtenido una gran victoria. La Asamblea de la ONU ha puesto en el orden del día la cuestión argelina. El debate comenzará el lunes 28 de enero. A partir del lunes y durante 8 días, el FLN proclama la huelga general. Durante este periodo, se suspende cualquier forma de acción armada o atentado. Todos los militantes son movilizados para la organización y el éxito de la huelga. ¡Lemón, Lemón! ¡Huelga general! El dinero. La huelga. Hermanos argelinos, una gran esperanza nace en nosotros. El mundo nos mira y los próximos días podrán ser decisivos para nuestro porvenir y nuestra libertad. El colonialismo intentará demostrar en la ONU que el FLN no representa la voluntad de nuestro pueblo. Nuestra respuesta será la adhesión unánime a la huelga general. Durante los 8 días de lucha, no circuléis por la ciudad europea. No salgáis de la casma. Hospedad en vuestras propias casas a los pobres, a los mendigos, a los hermanos que no tienen casa. Tened provisiones de víveres y de agua para 8 días. ¿Ve qué columna? No sale nadie esta noche. Bien. Mire, parecen alegres. Los ratones en la trampa. Thank you.
medios mecánicos. Aceleren el flujo de los rastreos. Primer camión, Cantero El Viar. Segundo, oficina del gas. Tercero, al puerto. Atención al personal de la oficina política. Predispongan desde ahora el flujo de los sospechosos al cuartel general. Ese de allí. Tú, ven aquí. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Ben Yusuf. ¿Por qué has hecho huelga? Yo no he hecho huelga, estaba en casa. No te hagas el gracioso, ¿por qué has hecho huelga? Te han obligado, di la verdad. Te han obligado, ¿verdad? No. Entonces eres tú el que quiere hacer la huelga. ¿Estás en el FLN? Vamos, dilo. ¿Tienes miedo de decirlo? De acuerdo, da lo mismo. ¡Jack! ¡Jack! Este también detenido. Tú, ven aquí, ven aquí. Párate. ¡Adelante, moveos! ¡Mirad! ¡Adelante, moveos! Vamos a dar nosotros la huelga. ¡Deprisa, que mañana tenéis que trabajar! ¡Vamos, daos prisa! Población vamos, de la casa. ¡Ale, ale! Argelinos, nos hacemos escuchad. Nosotros el despertador. El vamos, FLN vamos. Quiere impediros moveos. Trabajar. El FLN os obliga a cerrar vuestras tiendas. Habitantes de la casba, rebelaos a sus órdenes. Francia es vuestra patria. ¡Oh, venga, baja! ¡Ande! ¡Ande! ¡Ali Mahmoud! ¡Las calles! ¿Habéis visto a mi maestro? ¡Ali Mahmoud! ¡Tú! Población de la casba, demostrar vuestro afecto a la madre patria. Rebelaos a las órdenes de los terroristas. Argelinos, volved al trabajo. Argelinos, escuchad. Mi marido estaba en el cuerpo. ¿No está con vosotros? El FLN os obliga a cerrar nuestros negocios. ¡Juan! El FLN quiere que paséis hambre y condenaros a la miseria. ¡Es el Basil! Argelinos, volved al trabajo. Señor Benmidi, ¿no encuentra un poco vil el utilizar las cestas y los bolsos de sus mujeres para transportar los explosivos que matan a tantos inocentes? ¿Y a usted no le parece más vil lanzar sobre los pueblos indefensos las bombas de napalm que hacen mil veces más víctimas inocentes? Claro, si tuviéramos unos aeroplanos para nosotros sería más cómodo. Deme sus bombarderos y nosotros le dejaremos nuestros cestos. Mr. Benmidi, is it your opinion that the FLN has still any chance to win a battle against the French army? El señor Williams le ha preguntado si, según su opinión, el FLN tiene todavía posibilidades de derrotar al ejército francés. En mi opinión, el FLN tiene más probabilidades de derrotar al ejército francés de las que tiene él de parar la historia. El problema es... El FLN nos quiere echar de Argelia. Y nosotros queremos quedarnos. Ahora bien, a mí me parece que con matices distintos, estamos todos de acuerdo en que debemos quedarnos. Y cuando comenzó la rebelión no había ni siquiera matices distintos. Todos los periódicos, incluso los de izquierda, pidieron que fuera sofocada. Nosotros hemos sido mandados aquí para eso. Y nosotros, señores, no somos ni locos ni sádicos. Los que hoy nos dicen fascistas... olvidan el apoyo que muchos de nosotros ha dado a la resistencia. Los que nos dicen nazis no saben que entre nosotros hay supervivientes de campos de concentración alemanes. Somos soldados y tenemos el deber de vencer. Por lo tanto, para ser exactos, ahora les hago yo una pregunta. ¿Francia debe quedarse en Argelia? Si siguen contestando que sí, tienen que aceptar todas las consecuencias necesarias.
Ahora la tenia está sin cabeza. ¿Contento, Mathieu? En Argel ya han acabado. Sí, creo que del FLN no se oirá hablar durante mucho tiempo. Esperemos que para siempre. En el fondo es un buen pueblo. Si hemos estado de acuerdo durante 130 años, no veo por qué no podemos continuar. Sí, pero Argelia no es solo Argel. Bah, si es por eso, no está solamente Argelia. De acuerdo, pero por el momento contentémonos solamente con Argel. En las montañas la cosa es mucho más fácil, más sencilla. A sus órdenes, mi general. Adiós, Mathieu. Nosotros, de todas formas, nos veremos en el puesto de mando hoy al mediodía para la información. De acuerdo, ¿eh? Buenos días. Buenos días, tú. Mi general, a sus órdenes, mi general. 11 de diciembre de 1960. No se sabe cuál pueda haber sido el pretexto. El hecho es que después de 2 años de calma relativa, durante los cuales la lucha ha seguido casi únicamente en las montañas, se desencadenó el golpe. He llamado a Lausanne, a Lausanne. He hablado con un dirigente del FLN en el exilio. Tampoco ellos saben nada. Esta mañana por primera vez han aparecido sus banderas, verdes y blancas, con una media luna y la estrella. Millares de banderas, las tienen que haber surgido en la noche. Muchas solo son tiras de sábanas, camisas, cintas, trapos, pero de todos modos son banderas. La situación se ha hecho más tensa. A pesar de las presiones de los grupos colonialistas más intransigentes, parece que el gobierno ha dado órdenes severas de no usar las armas si no es en situaciones extremas. Pero desde esta tarde se han producido las primeras tentativas de ataque hacia la ciudad europea y los primeros muertos. Ahora ha vuelto la calma, aunque desde la casbah continúan llegando aquellos gritos incomprensibles, rítmicos, de pesadilla. ¡Vivo la República! Que peut mener cette tare congénitale. Cet individu est né à l'insu de ses parents. N'allons pas plus loin disant que c'est un accident. Je verse quelques pièces sur le dossier nos avant. Pourquoi tant de haine à l'intérieur de l'embryon? On s'est posé les plus grandes questions à son sujet. Pourquoi faut-il qu'il pèse dans ce corps dans un sifflet? Un peu comme la lèvre du dindon. Il a un grain qui passe sous le menton. C'est pas rugueux, c'est visqueux. Il a les yeux livides du triton. Quand on a baigné dans du jus de citron, il est moche, il est affreux. Stabli abadam, mama ilio, mama ilio, mama ilio. Stabli abadam, mama ilio, mama ilio, mama ilio. C'est évident dans le jeu, moi je m'autorise à rester debout au milieu d'une autre assise. Stabli abadam, mama ilio.
chanson disant veut pas de lui. On aime mieux finir en bouillabaisse ou même un frit. On s'est posé les plus grandes questions fondamentales. Est-il végétal, animal, fou du cul, anal? 21 de diciembre de 1960, último día de la manifestación. ¡Disolveos! ¡Volved a vuestras casas! ¿Qué esperáis obtener? Il a toutes les dents pointues, il a pas de molaire, il a que des canines. Les commères disent de lui qu'il est né en barre de vue. J'ai vérifié l'info, il a pas de racines. Les oreilles ça va, mais c'est à l'intérieur. On y trouve un dépôt un peu surnaturel. Vous qui êtes normal, vous appelez ça du miel. Un jour il va hériter d'une fortune tout à fait. Un bunker, un bunker. Y'a rien à faire à lui tout seul, il refait la l'atmosphère, il pue. Il stique, il renacle, il dégage, il malade, il macère. Il ferme ta souhait, tu veux te réveiller. Tu veux un coup de fouet, approche. Il fut, il dit que il renacle, il dégage, il malaxe, il m'insère. Il ferme ta souhait, tu veux te réveiller, tu veux un coup de fouet. Approche, 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 approche. Pasar todavía dos años e infinitos lutos por ambas partes. Después, el 2 de julio de 1962, obtenida la independencia, nacía la nación argelina.